Muriendo de verdad, don Justo Reyes, que vaya usted rápido. Está bien, diles que voy para allá. ¿Murió? Todavía no, pero ya merito. Todos hemos de seguir el mismo camino. ¡Qué consuelo! ¿Qué irá a hacer de Esperancita? Gastaron todo el dinero que tenían en esa horrible enfermedad. Pobre don Justo. Se agusanó en vida. El hombre está agusanado desde que nace. Le ha pedido a Esperancita que nomás lo entierre. Se vaya a vivir con sus padrinos. ¿Con sus padrinos? Después de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperanza se enamoró de Antonio, el hijo mayor de sus padrinos, los Montalvo. Eso hace mucho tiempo. Y Antonio también la quería mucho, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Al principio Antonio venía muy seguido aquí para ver a la Esperancita. Lo que ya no supimos fue por qué Antonio dejó de venir por acá. Dicen que se casó con una de por allá. Yo sé toda la verdad. Jesucita, la madre de Esperanza, se confesó conmigo en su lecho de muerte. Cuéntenos. Cuéntenos. La verdad es que don Justo
Viejo afrentoso. Creía que Jesucita, la madre de Esperanza, estaba enamorada de don Fernando, el padre de Antonio. Ustedes pasan a creer. Por eso se la trajo a vivir acá. Y por eso no dejó que Esperanza se casara con Antonio. ¿Pero qué culpa tienen Antonio y Esperancita? Pues, ¿qué culpa iban a tener? Ninguna culpa, los pobres muchachos. Pero por eso las está pagando todas juntas. He seguido tus pasos. Supe cuando te casaste y nació tu primer hijo. Y cuando nació el segundo. También supe cuando murió tu esposa. Aurora era una gran mujer. Supo que estaba muy enamorado de ti. También supo que me casé con ella por despecho.
Ella hizo lo imposible porque te olvidara. Pero no pudo. Lo importante es que ahora estamos juntos. Qué bueno que estás de nuevo entre nosotros. Tantos años sin verte, hija. He lamentado mucho lo que te pasó. Muchas gracias, madrina. Bienvenida, hija. Esta será siempre tu casa. Esperanza, ¿te acuerdas? Jorge. A mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Sí, es mi hijo. Llegó de la Ciudad de México después de que tú y tu padre se fueron. ¡Muchachitos! ¡Muchachitos! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué mucho! Este se llama Pepe Toño, tiene 6 años. Ella es Esperanza, va a vivir con nosotros. ¡Qué bonita es! Muy bonita, ¿verdad? Gracias. Y este es Luis Toñito. Mire, dame un besito. Dale otro besito, Esperancita. Oye, creo que ya se hizo. Velo a cambiar. Dígase para acá, mijito. ¡Arriba! ¡Ay, caramba! ¡Ándale, pues! ¡Vámonos! Su medicina, señora. ¿Ya se durmieron los niños? ¿Desde qué hora, señora? Ay, esos niños me tienen muy preocupada. Yo ya estoy vieja, enferma. Ahora más que nunca necesitan una buena mujer que los cuide y los eduque. Y esa mujer va a ser Esperanza. Ay, señora, fíjese que hoy en la tarde el joven Jorge me anduvo correteando por toda la huerta y que me agarra. ¿Qué cree usted? Como yo traía las manos ocupadas, no me pude soltar. ¿Otra vez le dije? ¿Nunca te han dicho una grosería? Me dijo y le dije... ¡Ay! Mira, hija, lo que tú necesitas es casarte. Ay, señora, ¿y con quién? ¿Crees que no sé lo de Coco? Dile que te cumpla. Buenas noches, señora. Mira, hijita, este vestido con una arregladita puede quedarte muy bien. Era de mi hermana. Está precioso, madrina, muchas gracias. ¿Te gusta, hijita? Claro que sí. Qué bueno. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá cambiar.
castigarnos. Las demás opiniones, mi vida, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores, porque todas se entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones, que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte, porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Caray, Antonio, qué gusto verte contento, como cuando Esperanza estaba aquí. ¿Te acuerdas de las serenatas y las parrandotas? Híjole, cómo no. Bendito sea mi padre Dios. ¡Puras coleaderas, pelao! Me recuerda a una muy juguetona, que por mal nombre le decían la berenjena, porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Guarda esa lengua y ándate con cuidado. Es una buena mujer y ojalá ilegalmente formara parte de la familia. ¡La suavidad! ¡Ay! 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 ¡Dale, bonito! ¡Fíjese al derecho! ¡Aquí lo copina uno! ¡Dígale! ¡Ah, bárbaro! ¡Este caballo está bueno para los domingos, oye! ¡No, yo voy a ¿qué? ¡Pero verá! ¡Mi amor! ¡Hágase por ahí que quiero ver que ve este caballo, qué bonito es! ¡Hágase por ahí! ¡Dígase! ¡Dígase qué rienda tiene! ¡Así me va a tener usted a mí, mi amorcito! ¡Dígase nomás! ¿Qué le parece a vos? Fíjese los lados, mi reina. Ahí le tengo una sorpresa muy bonita. Ahorita va a ver, mire. Pero bonita de veras. Así es, Paco. Un animal precioso. ¿Qué es? ¡Beto! ¡Me voy! ¡Ven para acá! ¡Halo, verá! Pasalo bonito. Ya llegó la reina. Compadre Raúl. Esta yegüita se llama Mi Esperanza. No se vaya a enojar, mi amor. Fíjese bien lo que va a hacer. Fíjese bien. Vamos para arriba. Vámonos, mi amor. Ándele, ándele. Mira nomás, mi reina. Mira nomás. Así como la yegua, así la voy a obedecer a usted, mi amorcito. Fíjese nomás. Ahora para bajito, mi reina. Ándele, ¿qué le parece, mi amor? Fíjese. Qué linda. Abajo, abajo, por abajo. Ándele, no va a hacerme quedar mal. Es lo que ya tiene dueño, mi carito. Vamos. No, 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 para mí. Eso. Ahora, échese, mi amor. Acuéstese. Eso. Mi Esperanza, mi amor. Así es ella. ¡Ay, qué increíble! Okay.
Vas a ver lo que hace tu yeguita, ¿eh? A ver, tía. Fíjate bien. Naturalito, naturalito, lo verá. Venga, tía. Véngase. Ándele. Ándele, mija. Ándele. Mira nomás qué nobleza. Véngase. Ahí quieto. Feria. Compadre. Dame todito al barfa. Vete para allá. Feria. Feria. Ahí pese, mija. No, no, no. Ahí pese, ahí pese. Espérese, caramba. Hasta que uno le hable. Fíjese bien, mi reina. Está muy linda, pero ¿por qué le pusiste esperanza? ¿No? Espéreme tantito, mi reina, va a ver. Véngase. Toma. Venga para acá, mijita. Mire nomás. Qué chula, ¿verdad? Linda. Ándele, mijita. No, si es muy linda. ¿Qué, por qué? ¿Por qué le pusiste esperanza? ¿Cómo que por qué le puse esperanza? ¿Por qué? Porque la quiero mucho. Ay, ¿a mí? A usted la adoro, mi amor. Tú sabes que los caballos son como mis hijos. Los quiero mucho. Tú sabes, mi amor, que esta hacienda, que era mucho, muy grande, se repartió. Y ahora es casi en su totalidad ejido. A mi padre le dejaron mucho, muy poco. Pero de lo poco que le dejaron, me regaló 10 hectáreas. En un rancho que tú conoces, que se llama Los Cerritos. Ahí hice mi casa, la mueblé. Ahí nacieron mis hijos. Pero ahorita está abandonada. Quiero verla. Mire, mi amorcito, te quiero advertir una cosa. Que esas 10 hectáreas que tengo en Cerritos, estos caballos y una tierra que siembro del ejido, es lo único que tengo. Sí, mi amor. Aunque mi padre, pues, siempre está ahí con sus cosas de que porque pertenezco al ejido, pues ideas viejas, y lo mismo le pasa a Jorge. Ahora esos caballos que ahora están bonitos y tan caros, pues es que me he ido haciendo de ellos, ¿sabes? Poco a poquito. Son caballos mucho, muy ligeros. Y si no, pues, no me podría comprar nada. Ahí me agarra uno que otro cieguito, ay, que no ve, y pues voy. Oye, y a propósito de Jorge, ¿el qué hace? Pues, te voy a platicar. Mi padre, en sus viajes que tuvo que ir por allá a la capital, conoció a una señora. Y pues cosas de la vida y del destino, se enredó con ella. Y de ahí nació Jorge. Jorge vivió con ella como hasta los 20 y tantos años. Pero la señora había perdido totalmente la razón. Se volvió loca. Y en un momento de locura, uno de esos días muy violentos que tuvo ella, se mató. Fue un golpe mucho, pero mucho, muy duro para Jorge. Nos lo trajimos para acá. Mi madre, que es una santa, lo quiere como a un hijo. Y yo, como iba allá, cuando él estaba chico, yo también chico, pues lo iba y lo visitaba, porque yo les llevaba el dinero a ellos. Y me quiso mucho desde pequeños. Cosa más hermosa. ¿Y tus hijos? Tú me quieres y ahí está el injusto, precisamente. Pero estás amolada, mi amor, te tienes que casar conmigo. No, yo voy a hacer que ellos me quieran mucho, vas a ver. ¿De veras, mi amor? Sí. Qué lindo. Mi amorcito. Estamos en tu casa, ¿eh? Bueno, mi amor, mire, hoy es santo de mi madre. Y lo vamos a celebrar. Claro. Vaya, quites esos trapos prietos y apóngase muy guapa porque quiero que estés bonita, mi amor. Ya, por favor, ya tienes mucho tiempo de prieta. Vamos a ser tonta, Patricia. ¿Qué es eso? Es un cinturón. ¿Me lo das? ¿Y tú qué me das? Te doy mi diente. ¿Es la de veras? Sí, mira. ¡Oh, mi diente! Bueno. Dame mi diente. No, es mío. Te doy el cinturón y te doy a Tacha. ¿A Tacha? ¿Quién es Tacha? Oh, no, me dan horror las señoras. ¡Mi diente, mi viva! En la que tú...
Felicidades. Madre. Tú pensabas que tus ojos negros habían hechizado a mi corazón. No pensaste que los ojos verdes podían reventar ese fuerte sabor. Esa falsa mirada que tienes en tus ojos negros es mi traición. Pero en cambio los ojitos verdes, tu dulce mirada se refleja la música. Bendito sea Dios. Antonio por fin es feliz. Esperanza es una gran mujer. Dios me dé vida para disfrutar de esta felicidad. Al principio a tus ojitos negros que yo tanto quise con loca pasión. Por completo yo me había entregado y habías convencido a mi corazón. Tengo una junta allá con los muchachos y ya se nos echa el tiempo encima para sembrar y tenemos que organizarnos. Y esa junta es con el comisariado ejidal, ¿no? Sí, señor. Que te gustan mucho los ejidatarios, mi hermanito. Me sirves de caponera en todo. Mira, hermano, cada quien tiene sus ideas y cada quien sigue su destino. Desde muy chiquillo conozco a toda esa gente. Me crié con ellos. Son gentes muy sufridas y efectivamente les sigo de caponera porque pues me necesitan y yo les ayudo a lo que puedo. Son gentes buenas, amigas, son pacientes. Sí, pacientes como los bueyes. ¿Qué vas a hacer igual que nosotros? ¿Limpios por fuera y cochinos por dentro? No sé lo que me quiere decir con eso. Eso te lo podrás aplicar para ti mismo.
Mira, tú acabas de llegar, pues hace unos cuantos años de por ahí a la ciudad y no nos entiende. Ay, hermano. Con su permiso, papá. ¿Quién lo creyera? Mi hijo con esas ideas que no son las mías. Ideas que son una realidad que no tiene remedio. Sin embargo, no puedo resignarme a ellas. Es rete abusivo el condenado. Lástima que le haga el amor a todas las que se dejan. ¿Se imagina lo que va a sufrir la pobre que se case con él? Ay, el otro día estaba yo limpiando su cuarto. No había nadie en la casa, los señores se habían ido al rosario. Y que entra y que me agarra. Ay, joven, pues, ¿qué quiere? Le digo, ¿eso qué estás pensando? Me dice, ay, no, le digo, y que empiezo, grite, y grite, y grite. Nadie me oyó. Vámonos, que nos está mirando. No, me cállense la boca, es una cosa. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Milano. Buenos días. Cecilia, ¿me regalas un jarrito de agua por ella tuya? Siéntese, mi jefe de armas, siéntese. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue allá en el banco? No, pues nos dieron la razón, pero no nos dieron dinero. Nos traen como rigueletes de noria. A la vuelta y vuelta. ¿Cómo sigues el actor? Pues ay, ay, ay. Un perfumado nos salió allí. Sí. Aunque ya debemos mucho. Dice que no damos garantías. Que es que hay que mandar un escrito al agrario, otro al Banco Ejidal, otro al jefe de zona, pero no arreglamos nada. Es lo de siempre, lo que yo les he platicado. Allá en el centro hay una idea. Salen unos muchachos que dicen que muy diablos que conocen al campo. Allá de ahí los mandan de allá para acá. Que conocen al ejidatario, que conocen de tierras, que conocen de sembradío, que conocen de administración, que son muy buenos, que conocen el sentimiento del campesino y no conocen ni madre. Y es lo que ha pasado. Y lo que tenemos que hacer, pues es... Yo no sé, pero miren. Gracias, Cecilia. Gordita sabrá. Miren. Yo tengo una idea. Ah, hijo. Chile pobre, chile puya, de los dos revueltos. Ay, siento, Matillo. Hay una cosa que yo he estado piense y piense y que quiero que pongamos en práctica aquí en nuestro ejido. Hemos visto que año con año se pierden cosechas o no se siembran las tierras o y nos vamos endrogando más y más con el banco. Yo tengo una idea. A ver qué te parece. Y a ver qué les parece a ustedes. Que trabajemos nuestro ejido en mancomún. ¿Mancu qué? En mancomún. Quiere decir todos, todos juntos, unos para todos y todos para uno. Necesitamos una persona que nos guíe. Un cabeza. Una cabeza de este ejido. Y yo propongo que sea Lisandro García. No, bueno, señor, yo no soy muy letrado para esas cosas. Yo propongo a Tilano. ¿A Tilano? A Tilano. ¿Por qué? Pues él puede ser más capaz que yo. Más listo. No, muchachos, gracias, pero yo tengo una responsabilidad muy grande. No podría atenderlos. ¿Por qué no lo haces tú, Antonio? Sí, está bien. Sí, está bien. Mire, muchachos. Yo tengo que salir. Yo propongo una persona que todos ustedes conocen. Ha sido muy paseado. Un hombre que desde muy chico lo conocen ustedes. Conocieron a su padre, a sus abuelos. Y saben lo limpio que es por fuera y por dentro el hombre. Propongo que sea y además creo que es el mejor que nos puede representar. Tú, Abigail Hernández, ¿cómo ven? Me parece bien, muy bueno. Tú, Abigail. Yo quisiera, pero pues... Yo ya perdí la tierrita.
¿Cómo que perdiste tu tierra? Pues sí, la empeñé y la perdí. Mira, Antonio, todos estábamos de acuerdo en no causarte una pena, pero pues... pues ante esta circunstancia, pues no queda más remedio. Abigail le empeñó la tierra a tu padre y tu padre se quedó con ella. Pero eso es ilegal. ¿Qué me aconsejas? Que vas a recuperar tu tierra como dé lugar. A como dé lugar. Don Fernando, Antonio con mucha gente tumbaron la cerca del potrero de Cerritos y se metieron. Ensíeme el caballo. Junta a los muchachos. Sí, señor. ¡Parejo! Quiero agenciarme enemigos. Sal de aquí en paz y no pasará nada. Tú me debes un dinero. Y me diste palabra de hombre de que mientras no me lo pagaras, yo tendría posesión de tu tierra. Ya ni la muelas, Antonio. Ponerte del lado de estos en contra de nuestro padre. Don Fernando, temía que usted tomara esta actitud que usted sabe es en contra de la ley. Por eso estoy aquí. Y la razón está del lado de estos hombres. Esta tierra me pertenece legalmente, señor, porque la ley dice que ni yo puedo venderla, ni nadie puede comprármela. ¿Y dónde está el dinero que te embolsaste? Sí, yo les debo ese dinero, no lo niego, pero yo les pagaré en cuanto levantemos la cosecha. Ya vamos a empezar a sembrar. Mire, padre, escuche, por favor. Abigail tiene toda la razón. Y... sería preferible que las cosas se arreglaran de otra manera. ¿De qué buena manera? Que le devuelvan lo que le deben. Padre, dele oportunidad a Abigail a que le pague. Porque, perdóneme, padre, pero Abigail tiene razón. Está bueno. Pero no volverás a verme en los días que me quedan de vida. Porque tú ya no eres mi hijo. ¡Escúcheme, padre! ¡Escúcheme, por favor! Detrás de Rupero. Ay, Ave María Purísima, con estas criaturas, Dios mío, de mi alma. Ay, Dios. A ver, ven acá, Coquito. Ven, mi amor, ven. Ay, hijito de mi corazón. Mamá, ven, mi cielo. Vamos a levantar los pantaloncitos. A ver, así. Mamá, a ver, mamá. Ahora, a ver, persínate. En el nombre del Padre. Ayer. ¿Del Hijo? El Hijo. ¿Del Espíritu? Espíritu. ¿Santo? Santo. Amén. Amén. ¡Ay, qué lindo!
Buenas tardes, don Jorge. Ay, ya se me está haciendo rete tarde para ir al Rosario. ¿Dónde está todo el mundo? Su papá y su mamá se fueron a la iglesia con los niños. Y la señorita Esperanza se está bañando. Oh. Está rete contenta la señorita Esperanza. Voy a ir a Cerritos, dice. Y me voy a poner mi vestido nuevo, el que me regaló mi madrina. Dice, ¿te gusta? Ay, sí, le digo. Y dice... ¿Pudo sucederte esto? Ese muchacho está enfermo. Se lo he dicho a Fernando muchas veces. Ha de pensar que lo digo porque no lo quiero. Pero es la verdad. Yo he procurado ser para él una madre, pero él siempre ha sido muy rabioso. Y cuando esa rabia se le sube a la cabeza, no entiende. ¿Por qué te hizo eso? ¿Por qué? Pobre de ti. No. Pobre de Antonio. ¿Qué vas a hacer? Me voy. ¿A dónde irás? No sé, madrina, no sé. Prisciliano Rentería, el profesor de la escuela, pretendía desde hace mucho allá en el pueblo. Sabía de mi amor por Antonio. Sin embargo, me pidió que me casara con él. Pero tú no lo quieres a él. Y acabarás mal. Como que estoy viendo que acabarás mal. No te vayas, hija. No me dejes con el temor de lo que pueda sucederte mañana. Por la memoria de tus padres, quédate. Yo te protegeré. Por favor, hija. Hazlo por mí. ¡Alciado! ¡Malagradecido! ¡Cresta!
Ojalá y se te pudren los riñones la sangre que te di. Padre se encerró en su despacho. Con nadie habla, ya nadie quiere ver. Está la vida, crecen, se hacen hombres. Pero para una madre, los hijos siguen siendo niños. De pronto suceden cosas y una no entiende. Ay, mamacita, mira nomás lo que le pasó. Mira nomás cómo está. Lo de mi papá y lo mío se va a arreglar. Cuestión de tiempo, mamá. Mira nomás, toda purona. No se preocupe, vendremos a visitarla. Esto se va a arreglar, mamacita. ¿Quién cuidará a los niños? Ay, mamá, por Dios. Pues Esperanza. Me voy a casar con ella. Ya tenemos todo arreglado. Cuidado, cuidado, viejito. Esperanza. Esperanza, mi amor. Han pasado algunas cosas y yo creo que tenemos que irnos a Cerritos. Así es que prepara todo y nos vamos para allá. Ya hablé con el juez y con el señor cura. Está todo arreglado. He estado pensando y he decidido no casarme con... Lo he meditado con toda calma. Tendría que esforzarme por ser una madre para tus hijos y tal vez no lleguen a quererme nunca. Si eso sucediera, arruinaría mi vida más de lo que ya está. Y eso no sería justo, tú mismo lo dijiste. Estamos a tiempo de no cometer un error, un grave error. Esperanza, son mis hijos. Tú me dijiste que me querías y que... Y es cierto, tú lo sabes. Te he querido durante muchos años. Y seguramente te voy a querer toda la vida. Me conservé soltera con esta ilusión, pero... Te casaste por despecho, por lo que haya sido y... Y tienes dos hijos que no son míos. Está bien. Está bien. Puede ser que tenga razón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me cuentas qué te pasa? No pude dominarme.
tantito porque la deseaba y... tantito porque me dio coraje contra mi hermano. No entiendo. No entiendo por qué todo me ha salido tan mal. ¿Por qué? Ya no podrá casarse con ella. Aunque quisiera, ya no podrá casarse con ella. Porque si se casa, yo la mato. Ándele, véngase. Véngase, véngase. Pero mira nomás por dónde me salió el sol. ¡Qué barbaridad! Hijito de mi alma. Mamacita chula, ¿cómo ¿qué está? ¿Qué hay, hijo? ¿Cómo están saluda mis a su niños? Abuelita. Saluda, abuelita. Ándele. Que los extraño. ¿Cómo están mis niños? Ah, travieso. Usted ya está haciéndose popó cada rato. Váyase para allá. ¿Cómo te va, Cuco? Bien, Toño, ¿tú cómo estás? Un saludarte, por ahí están los caballos, anda a verlo. Anda a ver ese que tengo, ese jilote, para que veas qué caballazo. ¿Se robó? Sí, muy bonito. ¿Te acuerdas de ella, mamá? ¿Cómo no, hijo? Es la hija de Lisandro, ¿verdad? Sí. La conocí así de chiquilla. Pero mire, Lora. Está muy chula, estás muy guapa, muchacha. Gracias, señora, a favor que me hace. ¿Cómo sigue de sus males, doña pues, María? Pues, ay, maleando, maleando, hijo. Está re chula, hombre. Voy a prepararles algo. Ándale, una agüita fresca. Sí, gracias.
Véngase a sentar por acá, mamá. Sí, hijito. Véngase. Ay. Muy cansadita, ¿verdad? Un poquito. Pues, ¿qué anda haciendo por acá, caramba? Pues, nada, hijo, aquí es. ¿Cómo está mi papá? Pues, tu padre, como siempre, montado en su macho, y tú en el tuyo, y yo en medio. Ay, qué mamacita. Anoche nos desvelaste, hijo. Ya sabía yo que al venir aquí a hacer ese sacrificio era para venirme a regañar. No, hijo. Ah, cómo no, si la conozco. Sentí mucho que Esperanza cambiara de opinión. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Cada cabeza es un mundo. Debes de olvidar a Esperanza y pensar en tus hijos. Caray, usted entienda, a mi edad no se puede jugar con los sentimientos. Me caso por despecho. Tengo mis hijos, los adoro. Lo regresé y aquí es toda mi ilusión, mi esperanza. Y sigo enamorado de ella, mamá. La quiero mucho. Y de repente, ahí sale con sus tonterías, me hace creer, me ilusiono. Y eso no está bien, mamá. Entiéndamelo. Entiéndame. Doña María. Gracias, hija. Parece muy buena muchacha. Es muy buena mujer. Atiende muy bien a mis hijos y los quiere mucho. Y a mí no te imaginas. ¿Por qué no te casas con ella? Ay, mamacita, por el amor de Dios. Usted es igual que todas las madres. Nomás ven una muchacha y luego quieren acomodar al hijo con ella. Espérese, mamacita, espérese. Dicen que mandaste llamar a Prisciliano Rentería. Un tarugo que está enamorado de ti desde hace años. ¿A ti no te importa? Sí, me importa. Y no te vas a ir con él. Ni con nadie. Nunca. Vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude dar, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero.
pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. ¿Es usted Prisciliano Rentería? Sí, señor. Diga, amigo, ¿qué ha venido a hacer este pueblo? No sé quién sea usted, pero a lo que haya yo venido, no es cosa suya. ¿Eso es lo que usted cree? No lo conozco, pero usted anda buscando pleito. Yo soy hombre de paz, así que... Hágase un lado. ¡No se haga, amigo! Usted vino buscando Esperanza Reyes, ¿o no? Pues si lo sabe, ¿a qué pregunta, pues? Porque sepa que Esperanza Reyes es mía. Y el que la toca, se muere. Regrésese por donde vino. Y ya sabe a lo que le va tirando. Mire, señor. Yo vine a lo que vine. Y cuando esto mismo me lo repiten sus cabales, y la cosa es de morirse, pues ya veremos. Prisciliano Rentería murió por su culpa. Ya no se emociona con nada. Prisciliano Rentería la hubiera hecho feliz. Nunca estuvo enamorada de él. Siempre estuvo enamorada de Antonio Montalvo. Y Antonio la quiere todavía. Pero volverá con el otro. Con el bastardo. Acuérdense de lo que les digo. Después de lo que hizo. La muerte de Prisciliano Rentería los unirá para siempre, aunque ellos no quieran. No lo entiendo, María. Parece que en lugar de darle cariño, le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Yo quise darle algo de lo mucho que no le di. Es un enfermo. Se lo diste todo para aplacar tu conciencia. Se lo diste todo y sin querer te convertiste en verdugo del otro, del mío, de mi Antonio. Hijo mío, asesino, ¿qué será de él? Aunque no quiera pensarlo siquiera, sería mejor que se muriera de una vez.
Fernando. Disculpe la molestia. ¿Qué se te ofrece a ti, Lano? Estamos buscando a su hijo, a Jorge. Si estuviera aquí, yo mismo lo pondría en tus manos. Es que nos dijeron que andaba por estos rumbos. ¿Puedo echar un vistazo? Pasa, Tilano. ¿Cómo está doña María? Ay, señor, se ha puesto re mala. Yo de esta no salgo, me dice. Yo le digo, ay, señora, no diga eso. ¿Tú qué sabes, Vicenta? Ojalá estuvieras en mi lugar, me dice. Y entonces yo le digo... ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo está mi mamá y mi papá? Mi papá muy bien, me ha dicho adiós. Mi mamá, pues, muy delicada. Están muy apurados por ti. Oye, Antonio. A ver cómo le das para sacarme de este embrollo, hombre. Hacer esas tarugadas, hombre. Sí, hombre, pero... Pues tú sabes, yo no lo hago a propósito. Estaba borracho. A veces no sé ni lo que hago, hombre. Pesan más los muertos que los vivos. Hey. Vamos a ver qué podemos hacer. Por ahí ando arreglando algunos asuntos. Toma. ¿Y esto de dónde lo sacaste? Le vendí un caballo a Vinicio. Cuídate mucho. Por ahí me encontré unos pelados viniendo para acá. Te andan buscando. No te preocupes. Salúdame a mis viejitos. Dios te ayude.
Ay, señor. Estaba preocupada la señora por usted. Ojalá se case, decía. Si no, ¿cómo van a sufrir esas pobres criaturitas? A casar con el señor Antonio, le decía yo. ¿Dónde está la señorita Esperanza? Sabes, yo sola no soy nadie. Soy como la mitad de algo. Me di cuenta cuando te perdí. No me has perdido, mi amor. No me has perdido. Te quiero mucho para seguir engañándote. No puedo más. Debo de hablarte con la verdad. Aquí, ahora. En este lugar. Jorge. No me preguntes, por favor, cómo ha sido. He hecho suya cuántas veces ha querido. ¿Cuántas veces ha querido? Yo no quería a Antonio. Yo no quería. Ha destruido todo lo bueno que había en mí. Ya no soy digna de ti. Ya no. Ya te he dicho que no vayas a lavar al pozo de agua, gastadero de jabón, desparramadero de agua. La flor del jacal azúchil florece en el mes de mayo. Te recuerdo con su aroma, te busco y no te hallo. Pero quiero que sepas que yo me voy a quedar con el huequito ese. Así es que más te vale que me hagas bien ese favor. Antonio, Antonio, asusta. ¡Tiene a mi hijo! Está bien, tranquilízate. ¡Tiene a mi hijo! Cálmate, ya voy para allá, cálmate. ¡Deprisa! Sí, cálmate, vete, por favor. ¡Deprisa! Vete, vete, ándale.
Ay, hermano. Qué bueno que viniste. Fíjate que vinieron unos pelados y pues querían entregarme. Tuve que darles el dinero para que no me entregaran. No sabes que hace unos días murió nuestra madre. Yo no sabía lo de Esperanza. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Jorge? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué tenía que ser tuya y no mía? Te lo voy a decir por qué no. Porque mi padre no te enseñó eso. Y porque yo soy tu hermano, ¿lo oyes? Soy tu hermano, ¿lo entiendes? Soy tu hermano, ¿por qué lo hiciste? Perdóname, hermano. Pobre de ti, hermanito. Hoy vengo. Pues Antonio es muy fuerte. En 2 semanas estará caminando. Gracias, doctor. Hasta luego. Señorita, señorita Esperanza, dice que quiere verla. Dice que si usted no va, él viene a buscarla. Señorita Esperanza, señorita, ¿cree usted que sanará? Sí, no te preocupes, ven. Tengo que salir. Cuídalo. Sí, señorita. Cuando despierte, le das 2 gotas de este frasco en medio vaso de agua. Sí, señorita Esperanza. Cuida mucho a los niños. Si el joven Antonio despierta antes de que usted regrese, ¿a dónde le digo que fue? Dile que me fui a... Dile que me fui a la iglesia. Thank you.
Thank you.